El superciclón Mangkhut ha sacudido con toda su fuerza a Hong Kong, provocando el caos en esta ciudad de más de 7 millones de habitantes. Las ráfagas de viento de hasta 230 kilómetros por hora arrancaron árboles de cuajo, derrumbaron andamios y hasta trozos de fachadas. A eso se unen las inundaciones. El agua en algunos puntos de la ciudad alcanzó los 3,5 metros. El paso del fenómeno ha dejado más de 200 heridos y una ciudad conmocionada. Tras azotar durante toda la mañana del domingo Hong Kong, el ciclón se dirigió a la ciudad de Yanmen, en la provincia china de Guangdong. Aquí las autoridades habían preparado para su llegada, ordenando la evacuación de más de 2 millones de personas. Ahora el ciclón progresa hacia el interior de China continental, donde sigue provocando destrozos. Mangkhut se convertirá este martes en tormenta tropical. Su paso ha dejado una profunda herida, sobre todo en Filipinas, donde se cuentan unos 60 muertos, la mayoría en corrimientos de tierra, y se siguen buscando víctimas sepultadas. Las zonas agrícolas del norte de la isla de Luzón han quedado arrasadas.